Continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles. Ya nos encontramos platicando por acá. Y es que el día de hoy tenemos a un par de escritores nicaragüenses que tienen excelente talento, excepcional, y nos vienen a recomendar la importancia de lo que es la lectura. Es por eso que hoy tenemos por acá a Carlos de la Torre y también tenemos por acá a Ajax Agurto, ambos escritores nacionales que nos vienen a comentar acerca de esto. Buenos días, un placer que estén por acá en la revista. Bienvenidos y hablemos, por favor, de la importancia de la lectura en nuestro país y como sociedad. Por favor, comenten. Muy buenos días, televidentes. Bueno, al abordar lo que es la lectura, vemos de que es algo tan, tan hermoso, y la lectura lo que hace es cultivar a las personas, inspirarla, porque a través de la lectura es que uno puede llegar a muchas cosas, a escribir, a producir, porque va despertando la mente, va quedándonos ideas para plasmarla en un papel. Así es, estamos viendo imágenes. La importancia de esto, obviamente, lo que yo te lo decía, mi estimado don Ayac, es el hecho de que tenemos el poder revivir, recordar, adquirir conocimiento, el poder admirar, el poder crecer, y la humanidad se ha basado en esto, desde escritos que la gente ha plasmado y lo que nosotros podemos ir leyendo. Esto le crea de que podamos crecer como sociedad, el leer todos los días. Sí, buenos días. Fíjense que estaba recordando una frase de una canción infantil de un escritor mexicano, Gabilondo Soler. Sí. Él dijo en una frase: en los libros siempre se aprende a cómo vivir mejor. Eso lo dijo en la canción que se llama Caminito de la Escuela. Uh-huh. Me imagino que si hay niños viendo, pues también, porque la idea es incursionar también o inculcar el hábito de lectura en los niños. Así es. Desde pequeño. Y de eso quería también hablar un poco él, no le voy a quitar esa parte. Pero sí, decía usted, las repercusiones que tiene en la sociedad o el que pueda crecer la sociedad, claro que sí, porque se aprende de una u otra siempre leyendo, tanto para vivir cada día, para tratar a otros. Hay de todo tipo de libros. Pero en cuanto a lo que mencionaba, le dejo un poco a Ajax. Sí, vamos, Ajax, coméntenos, por favor, porque como todo padre, creo, y nosotros como vieja escuela, bueno, leer. Pero los niños están en una etapa que se ha vuelto diferente. La globalización ha hecho que los libros muchas veces se vayan apartando, y ahora la gente agarra una tablet, agarra un libro virtual y comienzan a leerlo. Yo no siento la misma sensación, yo prefiero un libro. Pero ahora también tenemos que aprovechar la tecnología. En los niños, ¿cómo podemos inculcar esto? Bueno, como decía, la lectura es una fuente de inspiración. La lectura puede ser innata, puede ser cultivada, o podemos decir inducida. Hay mecanismos para inducir a los niños a la lectura, para ir creándole ese hábito. Tengo un amigo de que él como que soborna al pequeño y le dice: te voy a dar tanto para que leas. Es una buena acción. Y si nosotros impulsamos esa acción, despertamos el hábito de lectura en los niños. En mi andar por diferentes lugares donde se cultiva el arte, me he encontrado niños que tienen aquel poder, aquella atracción por los libros. Y le he preguntado a los padres: ¿leen? Sí, leen. Y cuando no están leyendo, ellos me piden que yo les lea. Es algo muy importante en eso, cultivar a los niños. Y yo me preguntaba ahí de que ahora la tablet, ¿sí? Hay muchos niños que agarran una tablet y se ponen a ver muñequitos. Otros buscan qué leer, cosas importantes. Conocí una muchachita de que ella vivía con la tablet en las manos y con un libro a un lado. Pero ella vivía leyendo muchas cosas. Llegó a ser la mejor estudiante de la universidad, donde es su carrera, de la universidad. ¿Y cómo logró eso? A través de la lectura. Se cultivó el hábito de la lectura y ella llegó a ser una profesional muy buena. La lectura crea fantasía, emociones, experiencia, sentimiento, transmite conocimiento, le da la oportunidad de sentirse libre, adquiere que la persona se sienta confiada,
porque le brinda todas las oportunidades que puede perfectamente hacer, crear y disfrutar leyendo. O sea, simple y sencillamente leyendo, usted lo decía. Desde el ejemplo que nos daba con esta muchachita, el ser un excelente profesional, el leer le transmitió a ella el querer conocer, eso le da disciplina, le brinda atención, le da el que pueda concentrarse mejor. Todos estos son los beneficios que trae. Por favor, mi estimado Carlos, ¿qué le puedes decir a todos los padres de familia para que también quieran, y no solo a los padres de familia, al profesional, al adolescente, a toda aquella persona que quiera y crea que la lectura, en vez de ser todos estos beneficios, le puede dar también sueño? Por el hecho de mucha gente agarra un libro, solo lo lee, dos palabras y ya se durmieron. Coméntanos, por favor. Sí, la verdad que en muchas ocasiones, o en la mayoría, se da por sentado que ya soy esto, ya soy un profesional, ya estoy en mi carrera, o sea cual sea la motivación que los desmotive a dejar a leer, a no leer. Correcto. Más bien. Entonces, ya se creen que están donde están y ya no necesitan más. No, siempre leyendo, me decía Ajax, que ya lleva seis libros publicados, me decía que siempre para él es una mina. Cada vez que agarra un libro, incluso le llama papel o almas. Almas de papel. Almas de papel. Interesante el hecho, ¿verdad? Entonces, para todos los tipos de personalidades, estamos hablando que Ajax es doctor en leyes y aparte, pues, de ejercer toda su vida, ha leído tantas cantidades de libros, tiene una biblioteca inmensa. Entonces, hay muchos otros profesionales que pueden hacer lo mismo, seguir leyendo, porque la lectura es la que les va a dar la amplitud de conocimiento para seguir adelante. No quiero descartar como libro principal de lectura, aparte de todos los otros tipos de libros que existen, la Biblia, porque a veces se nos olvida. Sí. Y la Biblia fue inspirada totalmente con el fin de poder sacar el mejor provecho para la vida. Y de ahí el resto de libros, que también tienen un significado bastante interesante en cada uno de los aspectos con el que fue construido y editado. Simple y sencillamente con buscar el hecho de poder leer. ¿Cómo puede hacer nuestro amigo televidente para unirse a un club o unirse a donde están trabajando ustedes de la mano para poder fomentar la lectura? Ustedes están llevando actividad ahorita para fomentar la lectura. El tiempo se nos va rápido, nos queda un minutito. Por favor, se nos explica con ella cómo pueden contactarlo. No, bueno, yo estoy a nivel personal, pero mi interés es despertar el hábito de la lectura. He estado con una idea desde hace mucho tiempo, que es montar un encuentro de literávido. Okay. ¿Qué es un literávido? Literávido es la persona apasionada por la lectura. Así. Y cuando decía ir a más de papel, me baso en la referencia que hace Carlos Ruiz Zafón. Que el libro es un alma de papel, tiene el alma del que le escribe y del que lee. Nosotros recibimos conocimiento a través de todas esas almas. Entonces, vamos, es una fuente de conocimiento, de inspiración, como les decía anteriormente. La lectura me ha permitido a mí el publicar hasta este momento 6 libros, como decía Carlos, y pienso seguir adelante, pues. Y eso es lo esencial, el hecho de leer hace que una persona pueda tener diferentes formas de poder ver la vida, porque el conocimiento adquirido le da la oportunidad de tener esa visión muy diferente y distinta de las cosas. Se nos fue el tiempo. Espero que podamos tenerlo próximamente por acá para poder leer parte de su obra y también conocer más de esto. Se nos fue rapidísimo todo el tiempo. Yo le quiero agradecer a Carlos de la Torre y también a Ajax Aburto, ambos escritores nacionales, por compartir un poquito parte de su conocimiento. Y así culminamos la revista. Lo esperamos mañana jueves. Buenos días, Nicaragua. 8.0.